Los jugadores del América sospechan que en el suero que les aplicaron antes del partido contra el Cúcuta había algo extraño. No solo para este partido, yo se había practicado un suero para recuperar. La verdad no sabría decirte qué fue lo que pasó. Lo que sí se notó es que los 11 estábamos fuera de ritmo, estábamos como lentos, pesados. La supuesta sustancia provocó que muchos jugadores no pudieran estar todo el compromiso. Me acalambré el gemelo de una manera que ya ni estirándolo me aliviaba, y bueno, el profe me sacó y creo que lo hizo bien porque ya prácticamente no podía ni correr. Y los que estuvieron los 90 minutos también lo sintieron. Sentí el cansancio, me sentí pesado, por momentos no podía con las piernas, pero esas no son excusas. El técnico Eduardo Lara descarta que los jugadores se hayan parado en la cancha. Yo meto la mano a la candela por el grupo, eso acá no ha pasado, estoy completamente tranquilo que no, pero yo pienso que los que tienen que decir o los que lo tienen que saber son los propios jugadores. Pero ¿quién suministró y vigiló el suero hasta que llegó al organismo de los jugadores? El médico no quiso hablar, argumentando que ya había presentado el reporte oficial a la directiva del club.